Sí, Arturo, es que la detención de Ahle Saad y la confiscación de los buques iraníes y la posible confiscación de otros cinco más implica que Irán logísticamente es muy costoso para Irán enviar gasolina a Venezuela. Y esto nos va a nosotros a someter a una escasez nunca vista. Porque además la capacidad de refinación de nosotros no hay cinco refinerías paralizadas. Ayer se terminó de dañar una más, o volvió a dañarse la del Palito. Aquí la gente tendrá que aprender a manejar bicicleta, patineta o andar a pie, que es lo que más se observa en la mayoría de las ciudades es gente a pie. Porque los buses rojos, azules, lo que sea, tampoco están funcionando. Lo que vamos a ver en septiembre, creo que nunca lo hemos visto. Y además, los venezolanos no tenemos un patrón de referencia, porque nunca lo hemos vivido, de lo que es una crisis, una tragedia humanitaria. Para nosotros simplemente es no poder comprar y es mucho más. Vamos a ver escenas que se han visto en otros países en guerra, la escasez de combustible, la escasez de alimentos, no se van a poder movilizar los alimentos, no va a poder movilizarse la gente, se va a caer la electricidad, se va a caer el agua, o sea, el colapso que viene es de verdad bastante dificultoso para todos nosotros, y lo más grave quizá es que no hay respuesta para los venezolanos, para nosotros entrar en una mejoría sobre esto, ¿no? La fluctuación del dólar. Esperemos que el chavismo demuestre que de verdad quiere este país. Esperemos que Guaidó termine de concretar las cosas, aterrice. Y todo lo que está alrededor de Guaidó aterrice y que la Unión Europea y otros países tengan piedad de nosotros, amén de la crisis terrible del coronavirus. Esto puede ser también bueno para un cambio, para nuevos escenarios de consenso, para lograr el país que todos nosotros aspiramos, pero la situación que viene es bien difícil, un colapso. Y te repito, no tenemos idea ni de la dimensión del colapso que nos viene. Primero, porque nunca hemos pasado por una situación similar. Creo que desde los tiempos de la Guerra Federal. Muchas gracias, mi querido amigo. Muy buenos días para todos. Llegamos al viernes 14 de agosto del año 2020. Al programa Caiga quien caiga, así amanece Venezuela. La gravísima situación que está pasando en Venezuela. Si pudiéramos titular esto de alguna manera, mi querido Arturo de Net Noticias, saludos a todos los que nos escuchan por Net Noticias, nuestro canal de YouTube. Y también por Caiga Quien Caiga CQCTV. Esos son dos canales de YouTube. Saludos a todos. Saludos a todos los que nos escuchan también a través de la aplicación. Si pudiéramos titular hoy esta parte del programa, pudiéramos decir Venezuela a punto del colapso. Sencillamente, la crisis de la gasolina parece ser el detonante para que en muchas partes de Venezuela la gente tome la calle, la gente salga a reclamar. La gente no está pidiendo, como lo decimos hoy en nuestra columna, ya la puede leer en talcualdigital.com y también en breve estará en versiónfinal.com.be y también en caigaquiencaiga.net y los demás portales que nos publican. Si pudiéramos titularlo, pues diríamos que Venezuela a punto del colapso. Definitivamente la crisis de la gasolina se puede convertir en el detonante. La gente tomó la calle. La gente no entiende por qué no tiene gasolina. No lo entiende ni lo quiere entender ni lo justifica.
La gente no perdona que no tenga gasolina. La gente no está pensando en elecciones. Mire, ¿cómo vamos a ir a una elección? Primero el tema del coronavirus, que sigue igualito. Ahí acaba de morir, de fallecer el jefe de gobierno de Caracas, Darío Vivas. Y yo no me alegro por la muerte de ningún ser humano. Lamento todas las muertes, todas. O sea, yo creo que en eso tenemos que todos actuar conforme a los valores y principios cristianos. No nos puede alegrar la angustia, la desesperación ajena, el dolor ajeno. Pero el coronavirus se está llevando a muchos dirigentes del mismo gobierno afectado. Todos los días un alcalde, un gobernador aparece afectado, un funcionario por el coronavirus. Por el otro lado, no hay gasolina, señor. No hay. Ayer no abrieron las estaciones de servicio. Ninguna. En muchas ciudades del país, en las principales ciudades del país. Y entonces, ¿cómo te vas a movilizar? La poquita gasolina que aún tenemos es muy poquita. Algunos lo usamos para ir a la panadería, para venir al supermercado que está cerca y regresar. Pero la situación es grave. Eso nos carga estresados, preocupados, amargados. Y entonces hablan de flexibilizar. ¿Pero qué estás flexibilizando si no hay gasolina? La escasez de gasolina se está tornando en pánico. Hemos visto cómo atacan incluso unidades oficiales de la policía, de la guardia. La gente va para adelante. Y miren, lo más triste que es que la reacción de la gente es silvestre. No es movida por nadie. No vayan a empezar los chavistas a decir que la CIA, que los gringos, que la oposición. No. Es una reacción que más bien ha tardado, dada la crisis venezolana. Incluso algunos interesantes retos. El sistema delivery, por ejemplo, a mí a nivel de publicidad, tengo que colocar los datos de muchos productos en mis redes, porque los venezolanos en el exterior le pagan a su familia en Venezuela, por ejemplo, las compras de supermercados, de panadería, hasta de pizzería. Entonces, estamos en una situación de hecatombe. PDVSA no suple ni el 15% de gasolina. Venían 5 barcos iraníes y se los incautaron el gobierno de los Estados Unidos. Gasolina iraní, por supuesto, que no es de muy buena calidad, pero al menos resolvía. La escasez de gasolina, señores, se está convirtiendo en pánico. Y a la escasez de la gasolina, y por eso hablo del colapso, se está sumando el problema del agua en muchos sectores. El problema del gas, por más esfuerzos que hacen algunos alcaldes, y yo les reconozco, nada, lo que llega es un chorrito. Dante Rivas no quiere ni aparecer en Nueva Esparta después que dijo que cocinaran con leña. Y si no hay gasolina, en muy breve tiempo va a venir un desabastecimiento terrible, porque ¿en qué se van a movilizar los vehículos que traen los alimentos, que traen los productos agrícolas, que llenan las despensas? En muy breve tiempo, el problema del agua también va a tener que ver con eso, porque muchos sectores que nos surtimos de agua por camiones, tampoco vamos a tener cómo nos lleven el agua, porque no hay ni gasoil ni gasolina. Estamos, señores, a punto del colapso. Entonces la gente no está pensando, y todos los días, mire, ustedes pueden ver mi cuenta Twitter, @angelmonagas, todos los días me llegan videos de cómo la gente ya está reaccionando violentamente. Amén de todas estas circunstancias, entonces se encarece la vida con un dólar que ayer superó la barrera de los 300, o estaba cerquita, o estaba en los 300. ¿Y cómo le pedimos a un pueblo así que esté pensando en elecciones? ¿Cómo le pedimos a un pueblo así que esté pensando en renovar su parlamento? Lo digo por los sectores tanto del gobierno como de la oposición, entre comillas, que está pensando en elecciones. Ahora, esto requiere además que la oposición asuma un papel. Ahora, mire, es que esto es insólito. Ahora estamos
Antes era que se bachaqueaba la gasolina de Venezuela hacia Colombia, ahora es al revés. Llega la gasolina de Colombia para Venezuela. Porque la gasolina que tenemos la están vendiendo muy, muy cara. $2, $2.50, a veces hasta $3 el litro de gasolina. Y eso no lo aguanta ningún país del mundo. ¿Dónde quedó eso de que teníamos la gasolina más barata? ¿Dónde quedó eso? Y evidentemente también el problema de los salarios, de los sueldos. Muchos funcionarios tienen que recurrir a eso para completar el salario porque no les alcanza. ¿Ustedes creen que un policía va a vivir con un salario que no llega a los $3? Esto es increíble. Un maestro, un educador, un funcionario, miren, sin ánimo de justificar a nadie, un funcionario militar, ¿cómo va a vivir con ese salario? Tienen que recurrir a otras cosas, a otras situaciones. Ayer, para hoy, se espera una protesta del sector de transporte público, que también con el tema del coronavirus no le han dado el permiso para funcionar. Ok, le decimos a la gente que se quede en casa, pero que se quede en casa sin comida, que se quede en casa sin tener la posibilidad de adquirir los alimentos, de pagar, por ejemplo, los que tenemos que pagar agua y otros servicios. No es quedarse en casa, es cómo me voy a quedar en casa. El tema, repito, de los productores agropecuarios, la situación en el campo venezolano se agrava cada día más. Y además de eso, cuando traen productos, son matraqueados porque, repito, los funcionarios están completando el salario. A punta de colapso Venezuela. Yo no voy a hacer pronóstico de lo que puede pasar, de lo que puede suceder. Ojalá esto sirva como un mecanismo de presión para que gobierno, oposición y sociedad civil se sienten. Porque cuando, miren, yo con esto para concluir esta editorial de hoy, cuando la gente salga a la calle, mucho más de lo que ha salido hasta ahora, la gente no va a distinguir entre rojos o azules. Para la gente aquí hay responsabilidades compartidas, mucho más del gobierno, por supuesto. Y esto lo debe tener clara también la oposición. Mucha oposición cayó, todavía está callada, no habla por X o por Z, por miedo o por complicidad. La gente, no sabemos cómo puede ser la reacción de la gente. Y yo lo que pido es que eso, que ojalá esto sirva de presión para que el gobierno entienda que no podemos ir a unas elecciones en estas condiciones. Y también para que la oposición entienda que tiene que reflexionar su papel de oposición y que nos sentemos en una mesa a encontrar salidas, a encontrar respuestas. Repito lo que dije ayer, la gente quiere soluciones, no elecciones. Los hechos que han pasado en las últimas 24 horas, vamos a ver cómo juega el Nicolás Maduro. Vamos a ver qué hace Nicolás Maduro, porque Venezuela está a punto del colapso. Señor, hacemos una pausa. Seguimos, caiga quien caiga, así amanece Venezuela.